Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? Pues bueno, estamos en el mes de abril, mes de la primavera, mes del Día del Niño, mucho calor, mucho sol, muchos animales, muchas flores, muchos frutos, un mes maravilloso. A mí me encanta. Pues bienvenidos nuevamente, que los vuelvo a encontrar y que los puedo saludar. Pues hoy Apsi trae para ti hablando de la sexualidad. Y quiero comentarte de este tema porque te había prometido la vez pasada que íbamos a seguir viendo adolescencia. Pero este mes hemos, las escuelas y los colegios, tomado este preámbulo de hablar sobre la sexualidad en los niños y cómo los padres de familia la podemos tomar. Entonces, te he de comentar que la mayoría de las escuelas lo está haciendo. Entonces, pues vi la oportunidad de que nosotros la aplicáramos para ustedes también y que aterrizáramos un poco unas ideas importantes. Porque te he de platicar que lo primero que tenemos que hacer los padres de familia es prepararnos para educar y formar a nuestros hijos para la vida. Entonces, pues hoy estamos aquí para comentarlo contigo. Y tomar en cuenta que la participación de los padres de familia en este tema es de vital importancia. Es tarea de los padres y de nadie más. Pues bueno, nuestros hijos crecen y vemos que tienen cambios en sus desarrollos. Te había platicado y habíamos visto en la sesión pasada que la pubertad es una etapa de grandes cambios, en la que de ser tu niño de 3 a 6 años, ese bebé, ese preguntón, ese llorón, ese berrinchudo, ese enojón, pues cambia a ser el niño perfecto. De los 7 a los 11 años es el niño maravilloso, el niño acomedido, el niño lindo y después un gran cambio. Entra en la pubertad, que aparecen los pequeños rasgos a los 9, después se acentúan a los 10 años, a los 11 y a los 12 ya se nos desapareció nuestro infante. ¿Y qué es lo que le interesa? Pues sus amigos, le interesa más lo que comentan los amigos, lo que dicen, cómo lo critican, cómo hablan y empieza a ignorarnos. Pues nuestros hijos crecen y vemos que tienen cambios en su desarrollo, en su forma de ser, de actuar, de pensar, de hablar, hasta de mirar. Y entonces los papás pues nos sentimos ofendidos, nos sentimos rechazados, nos sentimos en shock. ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Por qué le está pasando eso? Pues nada menos que a partir de los 9 y 10 años es una etapa que se llama el inicio de la madurez. Pues tu hijo va a empezar a crecer para ser un adulto seguro y feliz siempre y cuando estés ahí. Tú y yo, que estemos presentes. Va a empezar a formarse el nuevo adulto, el próximo joven y la próxima señorita, hombre o mujer. Si lo hacemos bien con ellos, tendremos personas que nos quieran mucho, que confíen, que hagamos lazos de confianza. Gocemos esta etapa como padres y seamos los guías de nuestros hijos y los podamos orientar. Es el momento en que nosotros como padres estemos preparados y formados. Nosotros tenemos que estudiar. Por eso hoy Apsi está aquí contigo, acompañándote de la mano, para que esta etapa de la vida, de la pubertad y de la adolescencia la llevemos unidos. Porque luego lo que hacemos con los niños, nosotros al desconocer qué les está pasando, también contestamos con agresiones o con indiferencia, nos enojamos con ellos y a veces hasta los dejamos de hablar por espacios muy largos, no es una semana, a veces el mes, a veces el año, a veces ni siquiera te quieres enterar de que tu hijo tiene cambios y que es un adolescente que le está creciendo todo y que está pasando problemas emocionales, situaciones emocionales fuertes, que son parte de esta adolescencia y son parte de este crecimiento. Entonces, tú y yo los llevamos de la mano, estamos ahí, estamos juntos, los estamos comprendiendo, estamos platicando con ellos, estamos apoyando, estamos leyendo con ellos sobre sexualidad. Porque somos los tutores, somos los padres de familia.
Y sabes, con el ejemplo les decimos todo. En un ambiente familiar sano, nuestros hijos serán unos adultos maduros, seguros y felices con grandes proyectos. Y la sexualidad solo se educa en el hogar. Por más que te digan que los libros y que nos digan que los libros que nos dan en las escuelas son para educarlos y formarlos, pues muchas veces crean morbo. Y ellos acuden a sus amiguitos a investigar temas que ni siquiera dice el libro, sino van buscando revistas pornográficas y ahora el celular lo abren en el internet buscando relaciones sexuales erróneas que dicen que son maravillosas haciendo esto, haciendo el otro, creyendo que eso es real, cuando lo único que hace es enfermar la personalidad del ser humano. Y no hay como papá y mamá para que se adelanten y hablen estos temas con tiempo anticipado. ¿Cuándo es ese tiempo? Ahorita que están prepúberes y son pubertos. 9, 10, 11 años. 12, ya estamos llegando tarde. 13, es tarde. Y secundaria, tardísimo, pero no importa. Siempre que estemos ahí, acércate, abraza mucho a tu adolescente, a tu puberto, y dile que lo quieres, tanto papá como mamá. Si no está papá o no está mamá, abuelito, abuelita, hay que abrazar a esos niños y enseñarlos a amar. La educación sexual se da por medio del amor, con el ejemplo del amor, con el actuar del amor, con el decir del amor. Y la otra es que cada que pregunten, tú les resuelves sus dudas. Ellos nos irán preguntando y así no irán en busca de información con los amigos. Que a veces los amigos aprovechan sus inocencias para contarles cosas feas o incitarlos a la pornografía. Ahorita hay datos muy fuertes de que la pornografía está enfermando la mentalidad de los niños y de los jóvenes, creando problemas psiquiátricos muy graves. Los hospitales de psiquiatría de la niñez, hoy por la pornografía y por el celular, están causando estragos en las emociones de los niños. Ojos, papás. El celular solo sirve para consultar información, para hacer un trabajo, para crear proyectos, no para verlo deliberadamente. Si no lo puede ver un niño, tampoco lo puede ver un grande. Hay que utilizar el celular para lo que sirve: recibir información que nos haga aprender cosas nuevas y maravillosas. Nuestros hijos en casa lo aprenden todo. Ven el amor que se muestran sus padres y el apoyo en casa. Inicia la educación sexual desde la cuna. Pues se vive de manera natural, con respeto y sin morbo. Se les habla a los niños con los nombres correctos. Por ejemplo, cuando nuestros niños tienen 3 y 6 años, ya habíamos tocado el tema la vez pasada, se les habla a los niños de las partes de su cuerpo, de los aparatos que forman al cuerpo del ser humano. El aparato circulatorio, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato esquelético, el aparato óseo, el muscular y el reproductor. ¿Qué dice el aparato reproductor? Reproducirse. El aparato reproductor es para ello, para reproducirse, para, a través del amor, crear un ser humano hecho de amor, como una bolita de algodón. Entonces, nosotros les explicamos a los niños para qué sirve cada parte del cuerpo y hacia dónde va. Y ellos con esa naturalidad comprenderán que el aparato reproductor es para hacer bebés y que es para formar una familia, crear un hogar como el que tienen papá y mamá. Por ello es muy importante que nuestros hijos en casa tengan hábitos, orden, virtudes, diálogo, comunicación, muestras de cariño,
y ellos a través de eso van a tener esa confianza de acercarse a papá y a mamá a platicar. Enseñarles a nuestros niños que la educación sexual está vinculada con la vida de la familia y que a través de los hábitos, de los horarios y del uso de las virtudes y la educación moral, la educación sexual nos da una responsabilidad. Toda acción que hacemos tiene una responsabilidad. En casa, papá y mamá se tratan con amor, con respeto, se ayudan, se muestran cariño. En caso de no existir papá y mamá, existen los abuelos que están en convivencia con nosotros y las muestras de afecto y de amor les enseñarán que la sexualidad es para amar. La sexualidad es la expresión de un compromiso, de la unión de un hombre y una mujer que por amor van a formar una familia. Al hablar con nuestros hijos es importante que lo hagamos de forma clara, veraz, concreta, con respeto, de acuerdo a nuestros valores, a nuestras creencias, usar los nombres correctos, contestar solo preguntas que los niños nos hagan, nosotros contestamos lo que ellos preguntan. O contestamos con otra pregunta para que sepamos qué es lo que nos quieren preguntar y no dar información de más que cree morbosidad. Hay que usar el vocabulario adecuado, no burlarse de las partes reproductoras del cuerpo. Hay que hablar siempre con sumo respeto y no burlar. Muy importante buscar la información con ellos y adecuada en libros. Tal vez platicar con el médico, con el pediatra e investigar cómo debo hablar con ellos sin que nosotros tengamos que llegar a lastimarlos emocionalmente. Hablar con los hijos es de suma importancia. ¿Por qué? Porque solo tú, papá o mamá, engendran confianza. Los padres sabemos que no somos los únicos que hablamos de sexualidad, también se habla en la escuela. Por eso nosotros tenemos la información clara y asertiva. Cuando se acercan a la edad de la pubertad, nosotros los educadores, papá, mamá o abuelos, ya abrimos el canal de la confianza y hablamos del cuerpo, cómo nacen los bebés, la diferencia entre un hombre y una mujer, y la unión de un óvulo y del espermatozoide. Y a los niños se les habla de acuerdo a su edad. Es como las medicinas, ¿no? Nada con exceso, todo con medida. Se les habla lo que ellos preguntan y se les va contestando de acuerdo a sus inquietudes. Y cada niño, de acuerdo a su edad, te va a ir preguntando. También sus cambios en su persona son muy fuertes. Entonces, cuando vamos viendo, cuando se bañan, que van apareciendo cambios en su cuerpo, hay que tocar el tema y decirles, ¿no? ¿Por qué sale el vello en el cuerpo? ¿Por qué les van a crecer los senitos? ¿Por qué van a tener la menstruación en las niñas? Y en los niños, estos sueños en los cuales segregan semen. Es una edad de muchas preguntas y de muchas dudas. Por eso nosotros abrimos los canales. Y amor con amor se paga. Y entonces tu pequeño se va a acercar a ti. 11, 12 y 13 años. Nuestros hijos siempre nos necesitan a papá y a mamá cerca para que se les conteste de manera correcta. Cuando van creciendo nuestros niños y los vemos independientes y que pueden salir a jugar y andan en la calle y van y vienen y hacen cosas, creemos que ya pueden solos, pero no es así. Es cuando más nos necesitan, es cuando más quieren hablar, es cuando más te quieren preguntar, es cuando más quieren sentir tu presencia, aunque ellos te lo nieguen. Nosotros buscamos la forma de estar cerca de ellos sin que ellos se den cuenta, pero que sepan que ahí estás, que cuentan contigo y que abres los brazos, papá y mamá, para orientarlos, para educarlos y para formarlos. Ellos lo piden, todo ser humano
pídele educación, pídele formación, porque si no, crecen tristes. Acuérdate de ese dicho, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Entonces, muchas veces ellos crecen torcidos porque tú y yo no estamos ahí, no estamos en nuestro lugar y haciendo nuestro papel de educadores, de orientadores y de formadores. Por eso hoy APSI te dice por dónde, te enseña el camino. Hoy tú tienes que prepararte más para enfrentar este reto de la vida, que es el más difícil de nuestra vida, para aventarlos a ser jóvenes y adultos, para que elijan una carrera, para que vayan a la universidad. ¿Por qué? Porque tú y yo estuvimos ahí acompañándolos. ¿No? Cuentan por ahí de los niños que a veces les cuesta trabajo su escuela, y me contaba una amiga. El director de la preparatoria me dijo, pues siéntese usted ahí. Pero es que yo no sé leer. Pues usted siéntelo y acompáñelo. Y que él le cuente lo que está leyendo en el libro. Pero este niño necesita la presencia de usted al estar sentada ahí. En este caso, el niño, los papás se habían divorciado. Entonces el director era, es cuando más su hijo la necesita. Entonces, 11, 12 y 3 años, nuestros hijos necesitan nuestra presencia. Mantenernos comprensivos y que sepan que no te asustas de lo que te preguntan, que no te asustas de lo que te cuentan, que estás abierta al canal de lo que ellos están escuchando de sus amigos, aprendiendo de sus amigos, discutiendo con sus amigos o teniendo vivencias con ellos. Explica correctamente. Si no lo sabes decir, ¿cómo se los vas a decir? Pregunta. Pregunta a gente que sabe. No ver la sexualidad con el miedo, con el susto. Ser claros, ser prudentes, ser respetuosos. Ellos, los niños, necesitan que les demos respuestas claras. Tú siempre estás ahí para amarlos, para comprenderlos, para concretarlos. Verlos crecer es lo más hermoso que puede vivir un ser humano. Y te lo digo por experiencia. La vida con ellos, jugando, haciendo cosquillas, trepando un monte, bailando juntos, cantando, yendo a caminar, ir a los museos, es lo mejor que le puede pasar a tus hijos, de decir, ahí están mis padres, conmigo. Me están acompañando, me quieren. Si nosotros damos una educación fuerte, una educación sexual informada y formada, y conforme ellos nos vayan preguntando, vamos a tener adultos maduros. ¿Qué significa eso? Que al estar presentes papá y mamá, quererlos, abrazarlos, besarlos, acompañarlos, los ayuda a tener una autoestima alta para que nadie los toque. Aprendan a decir no. Tengo un artículo que quiero leerte un pedacito. El que dice, cuando el niño es un poco mayor, de 10 a 12 años, se debe haber familiarizado con el tema de la sexualidad. Te lo voy a leer tal cual porque sí quiero que tú sepas que las palabras correctas. Para este tiempo los niños suelen conocer el proceso de la reproducción, la manera en que se realiza la concepción, el crecimiento del bebé durante el embarazo y cómo nacen los niños. Ahora también debemos hablarles de los métodos de protección y de control natal que existen y de las enfermedades que se contraigan, como el SIDA. Algunos padres dejan pasar el tiempo sin prevenir a sus hijos porque piensan que aquello, que a ellos no les va a pasar nada nunca. No ayudar a nuestros hijos en este tema es pensar que crecen solos con descuido y podría causarles esto mucho dolor. Estamos a tiempo de dar una educación certera. Cuando alguien le pida a tu hijo que no le cuente nada a nadie, aguas, o lo amenace con hacerle daño. Por eso tu canal de confianza,
tu canal abierto, de que siempre estás ahí y que puede confiar contigo porque no te asustas. Algunas de esas personas a veces son desconocidas y se les acercan. ¿Qué es lo que debe hacer el niño o la niña si eso le sucede? Gritar, enseñarles. Podemos enseñarles cómo y practicarlo, cómo dar los gritos, decir no me toques y a correr a contarlo a papá o a mamá. A veces los niños advierten con la mirada y ven que esa persona no es de confianza, para nada es de confianza. Entonces, tú y yo les vamos a enseñar cómo, al ver esa persona que no es de confianza, decir, es que no me gusta cómo me mira, es que no me gusta cómo me tocó el pelo. Entonces, ellos tienen la confianza de decirte a ti que, que esa persona les causa miedo. Unos puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Pues, analizar con sinceridad sus propias actitudes hacia la sexualidad. Eso es hacia nosotros, que nosotros a veces como padres de familia tenemos muchos miedos para platicar con ellos y hablar. Entonces, eso se los transmitimos y eso a ellos les causa inseguridad. Si nosotros estamos preparados, que hoy estamos aquí para decirlo, ahorita con la dinámica próxima que van a tener, que van a platicar entre mamás, en esa plática, ustedes van a tener ese valor para poder, se van a echar fuerzas y van a tener ese valor de poder platicar con sus niños con confianza. Y la otra, no se te vaya a pasar la mano contando de más o diciendo cosas que no son, porque a veces los niños nos faltan al respeto. Propiciar conversaciones sobre diversos aspectos de la sexualidad por medio de preguntas. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? La igualdad de oportunidades y la relación entre ambos sexos. ¿Cómo se debe de tratar un hombre? ¿Cómo se debe tratar a una mujer? En principio, cuando un hombre o una mujer se aman, nunca va a haber gritos, ni reproches, ni celos. Hay que enseñarle eso a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque luego a veces los celos enfermizos en un noviazgo provoca pleitos. También hay que decirle a nuestros niños que los novios no deben pelearse, ni pegarse, ni jugar a los golpes, porque hoy está muy de moda. Les gusta jugar a los golpes y entonces va pasando la relación, va creciendo la relación y el hombre o la mujer se agarran a trancazos como novios y hacen cosas horribles. Otros aspectos que también, si nosotros educamos por medio de los valores morales de cada familia, de acuerdo a los valores morales que tenga cada familia, educamos a nuestros hijos, por supuesto, que no van a hacer cosas escondidas que hoy se están haciendo. Se encierran en los cuartos con los celulares, con las computadoras y le enseñan el cuerpo al novio o a la novia y exhiben y después lo usa para irlo a enseñar a los amigos en otras computadoras y después se hace escándalo en los salones de clase. Aguas con estas cosas. Por eso sembremos en casa la confianza, el amor y el respeto. Porque estas cosas no van a pasar si nuestro hijo se siente aceptado, querido y no rechazado. Que tú conoces qué le está pasando, que tú conoces sus berrinches. Y la otra, cuando hay broncas, pleitos, enojos, enfados y demás, hay que tener la paciencia de esperar y después hablar. Con los hijos no se les enfrenta uno. No les enseña uno ni el odio ni el rencor. Porque todo esto propicia violencia en los matrimonios, violencia en los hogares, violencia en el noviazgo y violencia en la amistad. Porque nosotros los padres de familia la transmitimos. Hable con su hijo sobre los sentimientos y significados implicados en el amor. ¿Cuándo se ama de verdad? ¿Cuándo debe llegar a esa relación sexual?
cuándo la debe de tener, cuando hay un gran y verdadero amor. Pero la otra hay que educar en la responsabilidad. Hay que decirles cuando seamos grandes, como tu papá y como yo, ya tenemos un trabajo, ya podemos tener una casita, ya podemos tener un hogar, ya pueden uno tener esa relación para después vengan los hijos. Platique con su hijo acerca de la riqueza de la sexualidad. Y esa riqueza la tienen todos los aparatos del cuerpo humano, como la riqueza de ver. La maravilla de que si nosotros nos pusiéramos a estudiar con sumo cuidado cómo funciona el aparato visual de nuestro organismo, estaríamos maravillosos cuando veamos cómo se unen los la visibilidad con la luz, con la unión del cóncavo y el convexo para poderse juntar la radiación de la luz. Y poder ver y por qué estos ojos que tenemos la niña, que es cristalino, nos dejan ver. Es una maravilla. Igual cuando revisamos el aparato respiratorio, la nariz, ¿no? Y los tubos que llevan a los pulmones y los pulmones que tienen el ventrículo que tienen el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Y todas esas venitas que lo acompañan para que podamos respirar y se inflen como un globo. Que llegue el aire al organismo, que es una maravilla el cuerpo. Pues así de maravilloso es el aparato reproductor, que por la unión de un óvulo y un espermatozoide, Dios da vida. Y que la mujer hace ese nidito y que la menstruación es un nido de amor para guardar un bebé allá adentro. Que una celulita va a ir creciendo cada minuto, cada segundo, formando un ser humano maravilloso que un día será grande y hará cosas grandes. Y bueno, contesta las preguntas del niño en el momento que surjan. Después puede completar la información que haya falta con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un lazo de amistad y confianza entre papá y mamá, o papá o mamá. Responda concretamente, responda lo que el niño está preguntando o niña. El exceso de explicaciones a veces aburre. Ojo, asegúrate de que contestas adecuadamente. Por eso hoy va a ser la dinámica. Que si tú la aprovechas mucho, vas a aprender y va a haber consejos de otras amigas y entonces vamos a ver tender a no equivocarnos. Y la otra, pues sí, tenemos que casi casi ensayarnos y prepararnos y estudiar para este tema. Pues bueno, tengo un videito que te va a dar como una explicación breve y vamos a cerrar esta pequeña charla que hemos tenido hoy, en la que estamos aprendiendo que la educación sexual es una maravilla, como la función de cualquier órgano del cuerpo, y que lo maravilloso de la educación sexual es cuidar siempre el corazón del joven, del niño y para que sea un adulto feliz. Partamos de eso. Partamos también y quedemos convencidos de que solo papá y mamá pueden dar estos temas y hablarlos con apertura. Esto va a dar grandes resultados. Y dale la importancia que merece. Porque amor con amor se paga. Pues vamos a ver este videito. A ver qué te parece. Y la pubertad para niños, niñas y adolescentes de quinto a octavo básico, entre los 10 y 14 años.
Niñas y niños se encuentran en una etapa conocida como pubertad. La pubertad es el periodo que da inicio a la adolescencia, la cual da paso a grandes cambios corporales, psicológicos y emocionales. Este proceso involucra el desarrollo hormonal y tanto púberes como adolescentes pueden oscilar con cambios repentinos de humor, de manera rápida e impredecible. Es importante recordar que las emociones son propias de la naturaleza humana y son necesarias para una vida en equilibrio. Influyen en nuestras conductas y expresiones, sin embargo, para algunos puede ser complejo nombrarlas y explicar claramente qué y cómo se sienten. Para enfrentar estas situaciones es necesario trabajar en el desarrollo socioemocional. Esto nos ayuda a reconocer y manejar emociones, tomar decisiones responsables, desarrollar el cuidado y preocupación por otros, establecer relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva. Si madres, padres y cuidadores expresan de forma abierta sus emociones, como parte esperable de su desarrollo, los adolescentes anhelan privacidad y libertad en muchos ámbitos, incluidos los relacionados con su cuerpo y sus amistades. Es importante brindarles espacio sin que esto signifique desentenderse de la responsabilidad de ser padres, madres o cuidadores. Es una etapa en la que comienzan a formar nuevos vínculos, buscando adquirir independencia, y necesitan confianza y seguridad para desarrollar su identidad. Lo importante es que intentemos no perder las posibilidades de conectar con ellos, tratando de conversar desde el yo pienso o yo quiero. Esto nos permite tener una mejor comunicación. Por ejemplo, yo pienso que eso puede ponerte en riesgo y me preocupa, o yo quiero que sepas que puedes contar conmigo. También es necesario evitar conversar desde el juicio o enojo, hacer constantes críticas, culpabilizar o comunicarse con gritos, insultos, burlas o ironías. Aunque algunas situaciones pueden ser difíciles, es recomendable escuchar las señales que nos entregan nuestros hijos y estar abiertos a conversar con ellos sin escandalizarse, sino tratando de empatizar. Por ejemplo, aceptando que la situación nos estresa o buscando promover una reflexión conjunta para encontrar la mejor solución al problema. Decir las cosas de forma clara y ofrecer opciones razonables los ayuda a adquirir conciencia sobre la responsabilidad de sus decisiones y que aprendan de sus errores. Esta forma de marcar límites aún en la adolescencia los ayuda a sentirse protegidos y a regular su comportamiento de convivencia con otros y consigo mismos. Se dice que en esta etapa, a veces una buena escucha vale más que mil palabras. Mostrando comprensión, apoyo emocional, asertividad y normas claras, cuidadores y cuidadoras podemos lograr una mayor cercanía con ellos y permitirá que se sientan valorados y seguros. Finalmente, es muy importante estar presentes. Esto requiere mostrar preocupación, preguntar, enseñar afecto y sobre todo ser pacientes. Demostrar que podemos ser una compañía para los adolescentes es muy valioso para toda la familia. Hablar es cuidarlos y cuidarlas. Conoce más en educacionsexual.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Ahora vamos a la dinámica. Que vamos a realizar después de haber escuchado la charla y visto el video. La dinámica consiste en que ustedes van a formar parejas, ¿no? Escogen platicar con otra mamá, otro papá, y van a elegir de las preguntas que están pegadas al pizarrón, estas estén colocadas en tres grupos. Entonces, que estén repetidas la pregunta A, según el número de participantes, la pregunta B y la pregunta C. Leen primero la de del grupo A y la pareja y tú dialogan por 7 minutos. Pasados los 7 minutos, nos cambiamos de pregunta, va a sonar una alarma, nos cambiamos de pareja y leemos la del grupo B. Después cambiamos a la pregunta C y también dialogamos por 7 minutos. Y por último, bueno, aquí lo repetí, la tercera pregunta la dialogamos por 7 minutos. Después, algún valiente va a pasar a dar las conclusiones de la experiencia obtenida de haber dialogado 3 preguntas diferentes con dudas diferentes. Las preguntas las tenemos aquí abajo. ¿Lista? Vamos a las preguntas. La A,
¿cómo se siente usted al hablar de temas sexuales con su hijo o hija? La B, según usted, ¿quién debe impartir la educación sexual? Pregunta C. Son, aquí vienen dos en una. ¿Cuál es el mejor momento para iniciarla? La educación sexual. ¿Y qué debe saber su hija o su hijo sobre sexualidad? Pues bueno, en esta dinámica vamos a aprender a conocer el pensamiento de otros padres de familia, de otras madres de familia, para llegar a conclusiones donde podamos apoyarnos y ayudarnos, porque siempre se aprende de otro. Pues por hoy hemos terminado. Es un placer haberlos conocido y volver a estar aquí cerca de ustedes, acompañándolos en este tema tan importante y tan vital en la vida de sus hijos, la sexualidad. Es tema de controversia, tema de miedo, tema de susto, como lo dicen las preguntas. Pero qué bueno que tenemos este portal, que podemos estudiar y que podemos formarnos para enfrentar este reto. Es una etapa súper difícil, la pubertad y la adolescencia, pero no quiere decir que no se puede. Los padres de familia, si estamos agarrados a una escuela de padres y nos estamos formando, nos estamos educando y estamos llevando a cabo lo que escuchamos y hacemos, vamos a tener con éxito hijos maduros y felices, que sepan tomar decisiones y que sus emociones, su corazón y su alma estén en paz. Pues bueno, muchísimo gusto, me da mucho gusto haberlos saludado y nos estamos viendo el siguiente mes con nuestros temas de adolescencia. Hasta luego. Saludos.